Buenas tardes y bienvenidos a todos a esta inauguración de la pasarela de Castilla y León en su vigésima edición, como bien sabéis, 15 años de pasarela que llevamos aquí en Burgos. Muy contentos, sobre todo ahora ya que también tenemos este espacio ideal para el desarrollo de la pasarela, con la colaboración del Ayuntamiento de Burgos. Y importante la pasarela para el sector del textil y de la industria de la moda en Castilla y León, que representa un 5,2% de la industria con respecto a la industria total de la comunidad y emplea al pie de 2.600 personas. Este evento quiere poner en valor y dar visibilidad al sector, ayudarle en cierta manera con estos tres días de pasarela en Burgos, para poner, para que pongan sus composiciones y creaciones disponibles y visibles para todo el público. Desde la Junta de Castilla y León queremos impulsar el sector y este es nuestro pequeño granito de arena para colaborar con ellos. Este año, como bien sabéis, introducimos una nueva versión en los premios que tenemos en la pasarela. Siempre hemos venido premiando al diseñador Nobel, los diseños de textil, y este año introducimos el premio al emprendimiento, un premio para un proyecto empresarial que tendrá que tener su lugar de desarrollo en Castilla y León y que lo hacemos en colaboración con el Banco CEIS. Y el premio al mejor diseñador Nobel, que lo hacemos en colaboración con la diseñadora salmantina Feli Campo, que consiste, como ya sabéis y viene siendo habitual, en cursos en la Escuela de Diseño de San Martín en Londres.